Casi sin pensarlo, caminé las 20 cuadras que me separaban de casa en la dirección opuesta. La ciudad se me hacía cada vez más chica, pero todos los días me perdía. Creía que era un problema de ubicación, pero lo cierto es que la ciudad se me había vuelto invivible. Y eso que el campo no me gusta, la naturaleza incluso me da un poquitito de alergia. En casa hay pocas plantas. Pero la casa, a pesar de lo oscura y desabrida, me gusta. Es un alivio llegar después de media hora vagando, cruzando más desconocidos que conocidos y doblando siempre al revés. Pensé en las burbujas y en el mar, pensé en el horizonte y en lo fácil que es ubicarse con esa línea que hace años que no veía dibujarse a lo lejos. Y nuevamente me perdí. Si uno se pregunta, ¿cuál es el horizonte temporal de las generaciones futuras? ¿100 años? ¿200 años? ¿500 años? ¿1000 años? ¿Estamos pensando en generaciones futuras dentro de 1000 años, 2000 años? ¿Alcanzarán los recursos? Para nosotros entender el mundo urbano es importante en una perspectiva de este orden, ¿no? De una perspectiva de tipo relacional e histórica, cambiante, también no sustancialista, que incluso estática de lo que es la ciudad. Cuando yo nací, el consumo de energía era así. Y ahora el consumo de energía es así. Yo pasé en este trance y al mismo tiempo yo vivía en una cuadra en la cual había un farmacéutico, un ingeniero, un médico, albañiles, etcétera, todos viviendo en la misma cuadra. Y yo recuerdo algunas fiestas de carnaval en las que cada uno sacaba un aparato de radio a la ventana, con eso se ponía la música y se festejaba el carnaval en la calle. Muchas clases sociales. Ahora las ciudades se marginan cada vez más. La gente va a vivir a barrios cerrados, aislados, separados. Aparecen los guetos de ese lado y aparecen los guetos de todo lo que llamamos la ciudad informal, la villa miseria, entre comillas. Se han ido como generando espacios de segmentaciones a nivel de la vida urbana en general y de la organización de la vida urbana y a nivel de espacios, por ejemplo, el escolar. Hablando de las propias experiencias personales, por supuesto, la escuela pública a la que asistí era una escuela heterogénea, ¿no? Lo que hace habitable a una ciudad, calculo que es originalmente la gente y la relación social entre la gente. Eso es lo que hace habitable a una ciudad inicialmente. ¿Cuántas personas pueden caber por hectárea sin que se pierda calidad de vida? 800, 900 personas fácilmente puede haber. La densidad urbana está limitada, digamos, por la pérdida de privacidad. Puede haber tanta gente que uno pierde privacidad. Pero hace falta que haya mucha gente junto para tener diversidad. Hacemos un montón de acciones que están fundamentadas en un problema económico inmediato, directo, y eso hace que las cosas funcionen mal. No sé, en principio las manzanas tenían un centro de manzana que no debía ser edificado, ¿no es cierto? Ese centro de manzana no era muy grande, era más o menos unos 1.600 metros cuadrados sobre 10.000 metros de una manzana teórica. Pero ahora esas manzanas, si uno no tiene más que buscar en Google, va a ver que está totalmente lleno. Esto que yo decía de 900 personas por hectárea se pueden alcanzar con planta baja y 3 o 4 pisos de altura, con lo cual uno puede bajar y subir, ¿no es cierto?, moviéndose con sus propias piernas. Y de paso hace gimnasia. 1, 2, 3, va. Y a caminar, y a dar giros por cada rincón, a perderse de nuevo. Ir y venir, un pasito corto para allá, un pasito largo para acá. Media vuelta y retomamos. Se puede bailar la ciencia, yo creo que sí. Sí, me interesa que sea también una cuestión muy vital. A lo mejor eso tiene que ver también con algunas cuestiones físicas, ¿no es cierto? Me interesan a veces algunas músicas latinoamericanas que tienen un ritmo que además involucra a todo el cuerpo, que no es solamente una cuestión puramente auditiva, ¿no? Pero es una tarantela, porque de hecho la música se vincula mucho, muchos autores han hecho esa relación, ¿no? entre lo musical y la lógica que tiene la construcción de conocimiento. Porque me parece que más allá de los desafíos, a veces las sensaciones caóticas y de angustia que uno suele tener en estos procesos que no son lineales, en lo personal me produce mucho placer y mucha alegría.
que un aporte que las ciencias sociales pueden hacer es que muchas veces con las transformaciones a veces vertiginosas de la vida urbana o de la vida en sociedad, los propios sujetos no entendemos qué nos está pasando. ¿Por qué perdemos el trabajo? ¿Por qué? Y lo atribuimos muchas veces a cuestiones de lo individual. Si las ciencias sociales pueden explicar, digamos, esto que le pasa a los sujetos a nivel de sus propias particularidades como parte de la historia más general, estamos aportando a que los sujetos entendamos nuestras propias vidas en sociedad. Nosotros estamos actuando sobre el planeta Tierra y lo estamos saturando de acciones humanas. Esa saturación antrópica tiende a reducir lo que yo llamo el capital natural crítico. O sea que la eficiencia ambiental va en esa dirección, ¿no es cierto?, a los efectos de reducir la saturación antrópica para conservar el capital natural crítico. Aquel capital natural crítico necesario para asegurar la supervivencia de algunos miles de años. Si somos más eficientes, duraremos más tiempo en el planeta Tierra.